Tremendo susto se llevó un menor de edad luego de encontrar tendido sobre el piso de su humilde vivienda el cuerpo de quien en vida fuera su padre, Mario José Hernández, de 47 años de edad. Los pobladores, al enterarse del hecho, se mostraron alarmados. Dicen que fue el niño chiquito del que se dio cuenta porque le empujó la puerta y lo miró caído en el suelo. Desempeñaba como guarda de seguridad en unas empresas. Que la primera vez que se enfermó echaba sangre por la boca, vomitaba la sangre, le tuvieron en el hospital, pero el mismo día lo sacaron. Los miembros de la Guardia Operativa junto a la médico forense Mirna Ortez, después de examinar el cuerpo sin vida de Hernández, quien era originario de San Sebastián de Yalí, descartaron la presencia de mano criminal. El niño le hizo a la mamá y la mamá posteriormente puso un conocimiento, llamamos y hasta ahorita venimos para hacer la inspección. Estamos con la médico forense aquí, pues hasta el momento no hemos encontrado signos de violencia ni nada así, se presume que es muerte natural. Pues. Concluimos de que fue una crisis hipertensiva la que hizo, no hay ninguna señal de violencia como ya dije y ya tiene 36 horas aproximadamente de fallecido. El hecho se registró este domingo en el barrio Alexis Argüello, ubicado en la parte suroeste de la ciudad de Estelí. En Acción 10, este es un reporte de Juan Francisco Dávila.